Perfecto, seguimos entonces. Aguanten los datos. Es más caro, pero bueno. Vamos a ver si así funciona mejor. Parece que hay problemas de conexión en varios. ¿Está bien? Patricio también tenía problemas, hay una alumna también que había avisado que tenía problemas. Ustedes dicen que el lenguaje no es específico, y me parece que por ahí no pasa el problema. El lenguaje que utilizan es bastante específico, es vehículo, ¿no? No es que dicen, no podrá entrar... es claro, tiene una definición, ustedes van a la RAE y la palabra vehículo tiene un contenido concreto. Parecería que no les gusta la solución, más que el lenguaje no sea preciso. ¿Está bien? Y esto es, por eso se usa este ejemplo, que no es un ejemplo nuestro, este es un viejo caso que daba Hart en la universidad cuando era docente, en Inglaterra, y es el clásico caso del vehículo, con lo cual, si tienen la malicia de googlear, el caso es muy fácil de resolverlo, la idea es que no lo hagan, pero es un caso, es el caso más viejo del mundo, ¿está bien? En donde, efectivamente, el término vehículo es vago, no es ambiguo, ahora vamos a ver la diferencia, y damos este caso porque nos permite discutir varios temas de interpretación. El primer tema, que es clave cuando uno habla de interpretación legal o interpretación constitucional, es tener en cuenta que estamos en presencia de lenguaje, que el objeto de nuestro trabajo es el lenguaje, ¿está bien? Y el lenguaje tiene algunas características que generan algunas complicaciones que son innatas a la utilización de un lenguaje, cualquiera fuera. Y estos problemas consisten en que el lenguaje tiene una textura en general abierta, ¿está bien? Los términos que se utilizan en el lenguaje natural tienen problemas de ambigüedad, de vaguedad, tienen problemas que le son innatos al uso de las palabras, de los signos, y exigen del intérprete, de quien decodifica ese mensaje, ¿está bien? De quien codifica el texto, una acción positiva, concreta, que es la de interpretar. ¿Está bien? Y acá es donde se cae el primer gran mito, ¿está bien? Así como el mito de robar cable es delito, ¿está bien? De los Simpsons, acá se cae el primer mito de que el derecho es claro, ¿está bien? Y que la interpretación no es necesaria, que la tarea del juez es simplemente aplicar mediante un mecanismo lógico de subsunción la norma al caso concreto. Y cuando vemos una norma tan sencilla como esta, en donde se prohíben la entrada de vehículos a un parque, vemos que ya el tema no es tan sencillo en una norma municipal, ¿está bien? Y estamos hablando de una norma que está expresada en lenguaje de regla, ¿está bien? Como ustedes habrán visto en el texto de Schaffer que tienen para hoy, el derecho utiliza dos tipos de normas, como mínimo. Normas que son llamadas principios, ¿está bien? Que son los que están contenidos en las constituciones. Ustedes leen la constitución y la constitución dice todos somos iguales ante la ley, ¿está bien? Eso es un principio jurídico. Una reglamentación, una regla, lo que da es un mandato de prohibición o de permisión más contenido. ¿Está bien? Máxima 60. ¿Está bien? Una cosa es el principio constitucional de igualdad ante la ley, que es un concepto abierto, que hay que llenarlo de contenido, y otra cosa es una regla, el tránsito, el derecho de tránsito es uno de los más claros ejemplos, el de máxima 60. ¿Está bien? Hasta 60 se puede ir, más de 60 no se puede ir. Si a ustedes los detiene un oficial de tránsito en la ciudad o en cualquier lugar, y ustedes van conduciendo a 62 o a 66 o a 70 kilómetros por hora, y le dicen, miren, en realidad no se justifica que usted me pare porque no ocasionaba ningún daño, no había ningún peligro. Y el oficial de policía les va a señalar simplemente el cartel de máxima 60, ¿está bien? No va a importar ahí una discusión, por lo menos con el agente, que ahora vamos a ver eso,
respecto del carácter sobreincluyente o subincluyente de la regla. ¿Tá? Con lo cual, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es que el derecho se expresa con normas que utilizan lenguaje, lenguaje natural. El lenguaje natural tiene características. Es vago, es ambiguo, ¿está bien? Tiene una textura abierta, y a su vez esto se complica aún más cuando, cuando se trata de interpretar principios jurídicos, ¿está bien? Como los que están contenidos en una constitución. No están exentos de estos problemas los conceptos y las normas reglamentarias, como vemos en este caso. Pero todos estos problemas aumentan cuando tenemos que interpretar qué quiere decir la Constitución cuando dice que todos somos iguales ante la ley. ¿Está bien? Imagínense, si ustedes no nos ponemos de acuerdo en qué, en si los vehículos pueden entrar o no entrar a un parque, ¿está bien? Las discusiones que podemos tener respecto de qué quiere decir que somos iguales ante la ley o que el principio de autonomía, que somos libres para hacer todo lo que no dañe a tercero, o que no dañe al orden, o que no afecte la moral pública. ¿Está bien? Cuando vamos a la aplicación en concreto de las normas constitucionales, nos encontramos con problemas de interpretación, problemas interpretativos que son consustanciales con la tarea del quehacer jurídico y son imposibles de ignorar. ¿Está bien? Por eso, la clase de interpretación y el tema de interpretación es el tema en cualquier universidad o cualquier escuela de derecho, ¿está bien? Podríamos quizás dejar todos los otros temas de lado y dar solo interpretación, que es el escenario, el teatro de operaciones donde se libran todas las batallas del derecho, el ámbito interpretativo, ¿está bien? Entonces, el primer problema que tenemos son los problemas del lenguaje. Como ustedes bien detectaron, la palabra vehículo tiene algunos inconvenientes. Algunos dijeron que era ambiguo, otros que era vago, y algunos no distinguieron entre vago y ambiguo. Bueno, esta es una diferencia que tienen que hacer, ¿está bien? Un término ambiguo es un término que tiene más de un significado, ¿está bien? El ejemplo clásico es banco, ¿está bien? Banco quiere decir un lugar donde asentarse, en una plaza o en sus casas, o una institución en donde uno deposita el dinero y se quedan con él. ¿Está bien? Cuando lo vas a buscar, está cerrado. Es la misma palabra, ¿está bien? Y una cosa es un banco donde sentarse, un significado, y otra cosa es un banco donde vos le das la plata y eso se la queda. ¿Está bien? Eso es un término ambiguo, un término que tiene más de un significado. El problema de la ambigüedad no suele, aunque parezca que es un problema grave, no suele ser un problema tan grave. ¿Por qué? Porque la ambigüedad de un término puede estar resuelta por el contexto en el cual se utiliza. ¿Está bien? Por ejemplo, si uno utiliza la palabra banco, la utiliza en general, uno no dice banco. O sea, yo no vengo acá a la clase y decir interpretación o banco. En general, se expresa o se utilizan las palabras en el marco de oraciones, de ideas, de párrafos. ¿Está bien? Con lo cual, si yo utilizo que estoy caminando por el parque y me siento en un banco con Federico, es claro que estoy aludiendo al banco en un significado preciso. Si yo, por el contrario, digo que me junto con Federico y con Mariela para asaltar un banco, ¿está bien? Nadie va a considerar, ¿está bien?, que estoy hablando de un banco o una plaza. ¿Está bien? Con lo cual, los problemas de ambigüedad suelen o pueden estar resueltos por el contexto, ¿está bien?, en el cual se utiliza el término ambiguo. No siempre es así, pero suele ser un buen camino para interpretar de qué significado en concreto se está utilizando ese término que es ambiguo. El término vago, ¿está bien?, tiene otros problemas. El principal problema de un término vago no es su significado, no es su precisión en el sentido de en el sentido que ustedes lo estaban utilizando. El término vago tiene un claro contenido. Vehículo, todo el mundo sabe lo que es vehículo. Ninguno de ustedes dudó que la silla de ruedas era un vehículo o que la bicicleta era un vehículo. No ese es el problema, ¿está bien? El problema de los términos vagos es justamente, como bien lo señalaba Camila y algunos más, no me acuerdo si María también,
y Martina, creo, es que uno no sabe exactamente cuándo el término, cuando una situación está dentro del significado del término o cuando no. Por ejemplo, el caso vehículo es un término que podría ser un problema de vaguedad. Yo creo que ni siquiera es vago el término, ¿está bien? Todos sabemos cuándo se termina el concepto de vehículo. El problema de la palabra vehículo para mí no está ni en la ambigüedad seguro ni en la vaguedad, está en el carácter sobre o subincluyente del término, como bien creo que señaló Martina, ¿está bien? Que era el texto de Schaffer, es el texto correcto o el enfoque correcto para analizar el caso, sino que los términos vagos, por ejemplo, son gordo, flaco, pelado. Uno no sabe en qué punto, ¿está bien?, de color rojo. Es de color rojo. Uno no sabe en qué punto el objeto de estudio está dentro, está contenido en la definición y cuándo no. ¿Cuándo se es gordo? No está claro en qué punto una persona es considerada gorda o es considerada flaca. Hay casos claros, ¿está bien? ¿Qué sé yo? Porcel era gordo, digo, ejemplo de mi época, ¿no? Hay casos claros, que es lo que Hart llama, que están en el núcleo, ¿está bien? Que claramente son casos en donde se aplica el término vago, que el término vago lo hace. Pero, si yo digo pelado, ¿cuántos pelos hay que tener o no hay que tener para dejar de ser pelado? O gordo, si tengo 10 kilos más, ¿estoy gordo? ¿Es lo mismo 10 kilos que 20 o que 5? Un término vago tiene esa característica. Uno no sabe si el objeto que está definiendo entra en la definición o no, ¿está bien? Porque efectivamente tiene un problema, ya sea de vaguedad por gradiente, ¿está bien? Uno no sabe cuán rojo tiene que ser el rojo para estar dentro de la definición o cuán gordo tiene que estar para estar en la definición. No sé si se entiende la diferencia entre vago y ambiguo, ¿está bien? Es clave que ustedes empiecen a manejar esto, así que, por favor, hagan las preguntas que tengan. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Puede ser, o sea, no sé si es la palabra, pero también como un problema de quizás asociación o algo así, porque yo nos pregunté, porque me llamó la atención lo de la silla de ruedas del vehículo, si bien es porque transporta de un punto A a un punto B a alguien, pero quizás a un vehículo uno lo asocia con algo motorizado. O sea, yo pregunté, y cuando preguntaba qué se les venía a la cabeza cuando yo les decía vehículo, muchos me decían un auto, un colectivo, o algo que tiene, digamos, propulsión por un motor. Uh-huh. Y muchos sí me dijeron que la silla de ruedas podría ser, pero que no era lo primero que se les ocurría. Uh-huh. Yo hice esa comparación. Porque yo busqué los dos significados, yo concluí como que no la integraría, porque una de las principales cosas que tiene un vehículo es que se ajusta a la normativa de tránsito. Una silla de ruedas no se asocia con eso, no está legislada en un coso de tráfico. Entonces yo la asocié como que no era válida la asociación entre vehículo con una silla de ruedas. Yo por ese lado lo vi. Bien. Bueno, pero eso es distinto, está bien, a considerar que a la interpretación de que no es preciso. Ustedes dicen, bueno, no está en la definición de vehículo. Esa es otra forma de abordar el problema, está bien. Puede tener más problemas, está bien. Puede tener otros problemas de que te vengan una forma de resolver problemas interpretativos con palabras que no suele ser la mejor, pero se suele utilizar mucho, es ir a la RAE, ir al diccionario. A ver, ¿qué quiere decir? Como si el diccionario te va a resolver el problema interpretativo. En general no lo resuelve. Pero te puede dar el continente de discusión. ¿Está bien? Entonces, si uno puede fundar de que la silla de ruedas, por ejemplo, no es vehículo, ¿está bien? Ok, es una vía de argumentación. Va a estar más difícil que ustedes digan que la bicicleta no es un vehículo, ¿está bien? Porque el concepto de vehículo no implica vehículo autopropulsado.
vehículo autopropulsado es vehículo más autopropulsión, con lo cual, digo, no es una tontería, creo que Agustina lo había planteado, tengan en cuenta de que esa interpretación de vehículo que ustedes hacen la hizo la Cámara de Casación Penal hace unos pocos años, cuando interpretó el tipo penal de robo de vehículo en vía pública, e interpretó que bicicleta, una persona había robado una bicicleta, y se le aplicaba la misma, se aplica la misma pena para cualquier tipo de robo de vehículo en vía pública, la Cámara de Casación entendió que una bicicleta no era un vehículo, ¿está bien? Es un fallo muy conocido, tiene unos 14 años, creo, del 2006, ahora se me fue de la cabeza la carátula, y es un caso muy discutido y muy criticado, porque la forma que resolvió la Cámara de Casación el caso es contraintuitiva, ¿está bien? O sea, parecería tener razón en cuanto a la intuición de que no es lo mismo, no tiene la misma gravedad robar un automotor que robar una bicicleta, lo cual es discutible, ¿está bien? Pero lo que no parece haber duda es que una bicicleta es un vehículo, ¿está bien? Con lo cual, hacer sostener que la norma dice algo que no dice, ¿está bien? Eso no suele ser una buena manera de interpretar, porque tiene grandes déficits argumentativos, y además porque, respecto del tema del control judicial, ¿qué problema les parece que puede tener ese camino? ¿Qué problema de legitimidad tienen los jueces? ¿Cuál es su función? Hay un problema de legitimidad democrática en esta acción de los jueces de completar y terminar de darle forma a la supuesta intención del legislador, que termina siendo en realidad más que la intención del legislador, lo que el juez cree que era la intención del legislador, que en definitiva es la intención del juez. Está bien, está muy bien, Federico, esa observación, pero digo, cuando el juez dice vehículo no es bicicleta, cuando todo el mundo sabe que vehículo es bicicleta, ¿está bien? Lo que está haciendo es sustituyendo abiertamente al legislador, ¿está bien? Está desconociendo el término, la voluntad del legislador, el texto expreso de la norma, y está imponiendo su propio criterio. No por vía de interpretación, sino por vía de negación. Dice que está interpretando, pero en realidad está negando. Entonces, ahí hay un grave problema de legitimidad de los jueces de hacer eso, porque los legisladores son los que toman esas decisiones. Los jueces pueden considerar o no constitucional la decisión del legislador, o pueden o no entender que es aplicable al caso. Pero cuando consideran que es inaplicable al caso, desconociendo el texto, eso siempre es un mal camino interpretativo, ¿está bien? Si uno quiere sostener que no es lo mismo en cuanto al tipo penal de robo de vehículo entre uno y otro, parecería ser un mejor camino hablar de el principio de lesividad, ¿está bien? O de la gravedad, o del carácter del injusto que tiene el hecho, y no simplemente desconocer, ¿está bien?, el significado de un término que es claramente abarcativo de bicicleta. Pero para volver al tema de vaguedad, un término vago, efectivamente, tiene problemas de precisión, ¿está bien? Ya sea de grado, gordo, flaco, vehículo, no es un caso de concepto vago, es claro dónde termina vehículo y dónde empieza, ¿está bien? Podemos discutir si la silla de ruedas está dentro del vehículo o no, pero eso no afecta la precisión del concepto de vehículo. Por ejemplo, ¿qué contenido básico de la Constitución les parece que es vago? El artículo 1 de la Constitución es vago, ¿está bien? Cuando dice que el sistema es republicano, representativo y federal, son tres términos vagos. No hay forma de saber dónde termina y dónde empieza, qué significa federal, qué significa representativo y qué significa republicano, ¿está bien? No es vehículo, ¿está bien? Podemos discutir, disentir hasta dónde un régimen es republicano, hasta dónde un régimen es federal, hasta dónde un régimen es representativo, ¿está bien? Ese es un buen concepto, un buen ejemplo de vaguedad en la Constitución.
¿está bien? Y cuando uno utiliza términos vagos, ¿está bien? Lo que le está dando al intérprete es gran libertad para llenar de contenido el término, ¿está bien? Por eso es tan, tan interesante el texto de Schaffer, cuando el legislador escribe en términos de principios, ¿está bien? Y cuando el legislador utiliza terminología vaga, lo que está haciendo es delegando poder de decisión, ¿está bien? Cuando la Constitución dice todos somos iguales ante la ley, lo hace porque está confiando en el legislador, ¿está bien? Está confiando en que está escribiendo una Constitución para regir durante muchísimos años, que es muy difícil de modificar, entonces quiere darle libertad al intérprete, a la democracia, para ir moldeando los conceptos a lo largo del tiempo, ¿está bien? Para que pueda ir acompasando el desarrollo de la sociedad, pero básicamente lo que está haciendo es delegando facultades de interpretación. Cuando uno utiliza lenguaje preciso y establece reglas, por ejemplo, cuando la Constitución dice queda abolida la esclavitud, eso es una regla, ¿está bien? No hay mucho que interpretar ahí. O cuando la Constitución dice dos tercios de los presentes, son dos tercios de los presentes, es un mandato expresado en una regla, ¿está bien? No se está dando libertad al intérprete, al ejecutor, para que tome la decisión sobre qué se cuentan la mayoría, ¿está bien? Por eso, de hecho, en el artículo 30, cuando la Constitución no dice sobre qué se cuentan, una posible lectura de eso es que el constituyente dejó el punto abierto para que sea interpretado por los poderes constituidos. Sí, Federico. No sé si voy muy rápido, muy lento. Sí, Federico. Que en esto que decís, Nicolás, me parece que es súper interesante también considerar que, más allá de que la Constitución establece estos principios, lo que mencionabas del artículo 1, por ejemplo, orden republicano, representativo y federal, es como eso entra después en colisión con dos de los poderes constituidos, uno que claramente tiene legitimidad democrática como es el Congreso, y otro que, frente a la necesidad del Congreso de legislar y de traducir esos principios constitucionales en regla, puede venir un poder constituido como el poder judicial y decir, no, che, los principios que están en la Constitución están diciendo cosas distintas a las que vos estás entendiendo, y ahí hay una colisión, me parece interesante, en ver cómo creemos nosotros que tienen que interpretarse esos principios, o quién tiene mayores cartas democráticas para interpretar cuáles tienen que ser los principios a la hora de entender lo que legislamos. Pero bueno, me parece que es súper interesante. Bueno, sí, justamente es lo que se discute en los textos y en la clase de control judicial y constitucionalidad, es quién corresponde que interprete esos principios. Si corresponde que lo interpreten los jueces o si corresponde que lo interpreten los representantes del pueblo. ¿Por qué? Porque en la discusión del contenido de esos principios no se está discutiendo simplemente un tema de lenguaje, lo que se está discutiendo son valores. ¿Está bien? Cuando ustedes consideran que prohibirle a la señora en silla de ruedas ingresar al parque es aberrante, no están resolviendo un problema de lenguaje, están aplicando valores, ¿está bien? Con lo cual, y en la interpretación, los valores son claves, son principales, ¿está bien? Se juega muchas veces como si fueran términos de características de lingüísticos, ¿está bien? Cuando en realidad lo que se están discutiendo es valores. Y lo que queremos con este caso es dejar expresado y dejar patentizado cuándo estamos discutiendo problemas de lenguaje, cuándo estamos discutiendo problemas de valores, cuándo estamos discutiendo problemas técnicos de interpretación, ¿está bien? Todo eso es parte de la misma bola, ¿está bien? Del mismo paquete de la interpretación legal y sobre todo la interpretación constitucional. Pero sigamos con el caso. Veo que Patricio logró mejorar la conexión, así que ahora lo veo. Sigamos con el caso. Entonces, un primer tema que vamos a dejar saldado. El problema del caso no está en el carácter ambiguo o vago del término vehículo. Ya vimos que el término vehículo no es ambiguo, ¿está bien? Tenemos una discusión respecto de si es vago o no. Yo sostengo que el término vehículo no es vago, ¿está bien? Es claro que ambos,
que ambas situaciones están contenidas dentro de la norma. Martina dice, para mí, la silla de ruedas no es, no se encuentra contenida en la definición de vehículo, es una forma de resolver el caso, está bien, podemos llegar a habría que ver, no llegué a leer el trabajo de Martín, habría que ver cómo lo fundó, podría ser una forma de resolverlo, pero una vez que consideramos que la silla de ruedas o la bicicleta es un vehículo, no hay un problema de vaguedad o de ambigüedad. De ambigüedad ya vimos que no. Para mí tampoco hay un problema de vaguedad. Hay otro problema. Vamos a ir, voy a compartir pantalla para ir al caso. Bien. El Consejo Deliberante sancionó una norma muy escueta, como bien dijo un alumno. Se prohíbe el ingreso de vehículos en todos los parques que se encuentran en el municipio de Mambrú. ¿Está bien? Y tenemos dos casos. El caso de la silla de ruedas y el caso de la bicicleta. Cuando... En el caso de la bicicleta, perdón, en el caso de la silla de ruedas, es, si quieren, el más sencillo, jurídicamente, entre comillas, ¿está bien? ¿Por qué? Porque lo que entra en conflicto en el caso de la silla de ruedas no es un tema lingüístico, sino un tema de principios y de valores jurídicos, ¿está bien? Ustedes, muchos de ustedes, argumentaron de que la aplicación de esa norma tiene efectos discriminatorios sobre las personas discapacitadas. Bien. Como verán, esa argumentación no tiene que ver con el carácter vago del término. ¿Está bien? Hay dos formas de entrarle al problema de la silla de ruedas. Uno, entender que la utilización de la palabra vehículo, que la regla es sobreincluyente, ¿está bien? Y ahí hay un tema de interpretación pura, si quieren, en cuanto a que el espíritu de la norma, ¿está bien? Entonces algunos fueron al originalismo a decir qué intentaron los legisladores, y entonces ven que ninguno de los legisladores pretendió, por lo menos en el debate legislativo, abarcar la situación de la silla de ruedas, con lo cual no es un problema de la vaguedad del término, sino que es ese término, en esa situación, abarca una situación que no se pretendió abarcar. ¿Está bien? Pero no es por un problema de vaguedad, sino porque la norma es sobreincluyente. ¿Está bien? Los términos que se utilizaron incluyen situaciones que no estaban previstas de abarcar. Ese es un posible camino de resolución del caso. Y el otro, si quieren más de principios, es, miren, la norma no puede ser aplicada porque implica un caso de discriminación a personas discapacitadas. ¿Está bien? Y ahí aplican un criterio de interpretación ni originalista, ni texto vivo, que ahora vamos a ver cuáles son, sino que lo que aplican es la lógica Marshall, ¿está bien? Entonces dicen, bueno, hay una norma superior que implica, que prohíbe la discriminación, esto tiene un efecto discriminatorio, ¿está bien? ¿A alguien se le ocurre algún problema de este tipo de argumentación? Perdón, yo creo que el problema también termina siendo confundir el ámbito de la moral con el ámbito del derecho en ese caso, porque si, o sea, es el juez poniéndose en el rol de decir está mal que se discrimine a la gente que anda en silla de rueda y yo voy a prohibir eso frente a quizás la mayoría de la población de Mambrú o de sus concejales que están totalmente convencidos de que la gente en silla de rueda no tiene que andar por la plaza. Y bueno, ahí podemos discutir si está bien o mal que eso suceda o no, pero no es algo... o sea, puede ser jurídica y ser inmoral la norma. O sea, pero son dos cosas, dos planos distintos, me parece. A ver, ¿qué opinan sobre esto? Hola, profe, buen día. Buen día, ¿verdad? Yo creo que si una norma, como usted dijo, de carácter mayor, se...
contradice con una norma de carácter menor, va a prevalecer la norma de carácter mayor. Pero si la de carácter menor la contradice porque aprobó, ¿por qué llegó a ser norma si hay algo más grande que ella que justamente prohibía que, no sé, que se discriminen a las personas sin silla de ruedas para entrar a un parque, por ejemplo? Te escucho muy mal, Bárbara. No sé si soy yo o... Pero se entrecorta mucho, ¿no? No te escuché bien. ¿Podrías repetir? Puede ser mi Wi-Fi. Está muy igual, así que no te hagas problema. Perdón. No, pide disculpas. A ver. La culpa tiene Fivertel, Telecentro y las empresas oligopólicas que manejan esto. ¿Está bien? No es un... Pero, a ver, Bárbara, si apagás la cámara, quizás se te escuche mejor. Ahí, ¿cómo se escucha? Bien. ¿Se escucha mejor? Sí. Bueno, decía que justamente cuando el profe mencionó lo de el caso Marshall, que hay una ley de carácter mayor, y hay una ley de carácter menor que la contradice, no se supone que la ley de carácter mayor prevalecería. Entonces, porque se aprobó para que exista una ley que la contradice y que en este caso discrimine a las personas en silla de ruedas para que ingresen a un parque. Bien, ¿se entendió? Sí, Bárbara. Profe, silenció su micrófono, no lo escucho. El problema del botellero no es solo que pasa a las 12 del mediodía un miércoles, sino que pasa un domingo a las 9 de la mañana y vos decís, flaco, estoy durmiendo, ¿no? Cuando pasás a buscar electrodoméstico después de las 12 del mediodía. Bueno, disculpen, estas son las condiciones. Antes nos molestaban los aviones o los trenes que pasaban por la facultad y ahora los botelleros que pasan por la casa del profesor. Bien, pero ahí hay un tema que creo que, no sé si Patricio iba a saltar, que se sacó, se desmutió, pero no hay una norma que indique, o sea, primero, la regla de Mambrú no dice vamos a discriminar a las personas con discapacidad, ¿está bien? O sea, segundo, no hay un artículo en la Constitución que diga que las personas en silla de ruedas pueden entrar a los parques con sillas de ruedas. O sea, y es lógico que no lo haya, porque... Si habría normas constitucionales de tal precisión, tendríamos, las constituciones tendrían 150.000 artículos, ¿está bien? No sé, sería imposible contemplar todas las situaciones, ¿está bien? Por eso las constituciones se escriben en términos de principio. Bueno, somos todos iguales ante la ley, después arreglate vos, o sea, ¿cuándo se está afectando esto? Yo confío, dice el constituyente, en los legisladores, en los jueces, en el Poder Ejecutivo, también les delego precisar de qué se está hablando en cada caso concreto. Entonces, bueno, le voy a decir al Poder Judicial, bueno, usted, en casos concretos, cuando hay una discusión de un caso y alguien plantea que se está afectando su derecho, usted va a tener que interpretar si tiene razón, si no tiene razón, si la norma se aplica, si no se aplica. Al legislador le va a decir, mire, usted tiene que sancionar legislación que no discrimine. Entonces, pero no le puede decir cómo van a ser todas las leyes que van a regular o que van a sancionar durante los próximos 150 años. Y en el caso, tampoco está tan claro, porque, repito, la norma, no establece una discriminación contra las personas con discapacidad en forma expresa, tampoco fue la intención, tampoco fue parte de lo que se discutió, tampoco hay una norma que le garantice el derecho a ingresar a los parques, con lo cual, para entender que la norma discrimina, hay que interpretar textos, hay que entender de que, aunque la norma no está expresamente discriminando, el efecto que tiene la norma implica, en algunos supuestos, un caso de discriminación, está bien, ahí Patricio duda, a eso se le puede sumar que además ese supuesto de discriminación no estaba incluido en el núcleo de la norma, ¿está bien? No parece ser el objetivo de la norma evitar que ingresen personas discapacitadas a una plaza,
A eso se le podría agregar de que, en general, la humanidad nunca consideró que eso fuera un problema, ¿está bien? Que las plazas de todo el mundo están abiertas para las personas con discapacidad, o sea, que no generan conflictos de convivencia las sillas de ruedas. Ahora, no sé si fuera lo mismo, tomándole el caso, creo, de Martina, o no me acuerdo quién lo había dicho, con las sillas de ruedas motorizadas. No sé si sería exactamente lo mismo. ¿Está bien? Porque ahí algunos dijeron, bueno, vehículos con motor. ¿Y si la silla de ruedas tiene motor? Y, por ejemplo, ¿existiría el peligro de que por una falla de funcionamiento la silla de ruedas deje de responder al mando y embista a alguien? Y choque y se lastime la persona que va dentro de la, va sobre la silla y alguien que pasea, un niño, o niña, o niña. Pero, profe, la idea de la norma no era, digamos, preservar la seguridad, ¿o no? O sea, yo no la tomé así. Pero las normas, es decir, las normas pueden tener distintos fines, y a su vez las normas, en general, terminan cumpliendo funciones sociales más allá de lo que se previó al momento de sancionarla. De hecho, nosotros hacemos decir a la Constitución muchas cosas de que los que sancionaron la Constitución no tenían ni idea de que íbamos a utilizarla para decir eso, ¿está bien? Por ejemplo, qué sé yo, para que íbamos a utilizar la Constitución para decir que una persona tiene derecho a hacerse una fertilización asistida. No existía directamente, ¿ok? O, por ejemplo, que hay competencia originaria de la Corte en casos de aeronáutico. La Constitución no habla de... no había aviones en 1853. Con lo cual, nosotros usamos las normas por fuera de las finalidades originales. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque además, los cuerpos legislativos, y cuando ustedes quizás tengan algún contacto con el trabajo en un congreso, en una legislatura, en un consejo deliberante, las personas nos ponemos de acuerdo, o sea, cada uno tiene intereses distintos, quiere cosas distintas, piensa cosas distintas, y nos terminamos poniendo de acuerdo en un texto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quería cada uno decir con ese término? Bueno, si nos hubiéramos puesto de acuerdo, lo hubiéramos puesto. Justamente elegimos esas palabras, elegimos vehículo, por ejemplo, porque era el punto de acuerdo de todos. Y lo que establecimos fue vehículos, no lo que quería poner Nicolás, lo que quería poner Patricio, María del Mar, Florencia o Agustín. Nos pusimos de acuerdo en vehículos. Entonces, ¿qué quería cada uno? Por eso, ese es un problema de la del espíritu de la norma, de buscarle un espíritu a la norma, de entender que hay cosas, reglas que son sobreincluyentes o subincluyentes, ¿está bien? Porque más que ir a lo que pensaron los que lo hicieron, tendríamos que ir a un ser racional que estuviera por fuera, ¿está bien?, de la situación, y entonces nos parecería irrazonable que le prohibiéramos entrar a una silla de ruedas. Pero irracional no quiere decir inconstitucional, o no quiere decir que esté mal. Podemos tomar decisiones irracionales. Tienen problemas, ¿está bien?, tomar decisiones irracionales. Pero... podría haber razones. ¿Cómo sabe el juez que no hay razones? ¿Se entiende el problema? Pato, no sé si querés decir algo. No, yo me quedé... ¿Se escucha? Sí. Sí. Me quedé pensando lo que dijo Federico. Como el problema del positivismo, del interpretativismo... O cómo pensar el derecho positivo y los principios, o la moral. Y para mí hay un problema. O el problema en general del positivismo, de decir, bueno, esta es la ley, pero decir que esta es la ley, o esta es la regla que se debe aplicar, en principio ya parte de un problema que no estamos de acuerdo qué dice la regla esa en particular, no estamos de acuerdo en qué dice la ley. Y la otra es pensar que la igualdad es solamente un valor moral. Uno podría decir que la igualdad es un valor moral, pero está incluido dentro de un texto constitucional que también es regla. Entonces la igualdad es tanto principio, es tanto moral, pero también es regla. Y por lo tanto,
si uno entiende que la igualdad, en este caso, tiene alguna parte que es una regla, por ejemplo, no podemos discriminar, o no podemos hacer discriminaciones irrazonables, o, por ejemplo, no podemos censurar previamente, otra regla bastante expresa de la Constitución, entonces ahí ya el problema se empieza a hacer más complicado, porque ya el derecho incluye principios, y también se pueden leer esos artículos de forma de reglas. Entonces ahí se complejiza más, me parece a mí, que simplemente pensar como que es problemático que los jueces impongan su moral o ese tipo de razonamiento más positivista. A su vez, el juez te diría, yo no impongo ninguna moral, digo, está la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, está el artículo 16, ¿por qué? Fueron los constituyentes los que dijeron que todos somos iguales ante la ley, y acá se está discriminando a una persona con discapacidad que no se le permite ingresar a un parque, ¿sin qué? Porque ahí me parece que está la clave para legitimar la decisión. A ver, digo, para hacérsela fácil. Está bien, es correcta la solución que encontraron los que sostuvieron, en principio, o es la más aceptada, de que debe permitírsele a la señora discapacitada ingresar al parque. El tema es por qué, ¿está bien? No sé si se entiende eso. El caso de la bicicleta es más vidrioso. Yo creo que, ahora vamos a ir, pero el tema es por qué. ¿Por qué estaría bien dejarla entrar y por qué estaría bien no dejarla entrar? Y a su vez le hago una distinción. Una cosa, ¿hizo bien el guardiaparque que no la dejó entrar? ¿O hizo mal el guardaparque que no la dejó entrar? Porque puede ser que la norma sea inconstitucional, ¿está bien? Y que haya que dejarla entrar. Y al mismo tiempo, puede ser que guardaparque haya hecho bien. ¿Por qué? El guardiaparque está haciendo su trabajo. Su trabajo es que se cumplan las reglas, normas. Y si las normas, reglas dicen que los vehículos no pueden entrar y se encaja la silla de rueda como vehículo, entonces, lógicamente, no debería permitir que entre la señora, a pesar de lo que él cree, porque también se le puede llegar a crear problemas en su trabajo al guardaparque por no hacer cumplir las normas. Bien. El principal tema de por qué el guardaparque podría estar actuando correctamente es porque el derecho no le dio la atribución al guardaparque de interpretar la ordenanza. Ya vamos a ver, o esto es una verdad a medias, porque todos en el marco de la ejecución de las normas, de alguna manera interpretamos. Pero esto es mucho más claro, por ejemplo, con la actuación de la policía. Con la actuación de la policía en las órdenes de allanamiento, por ejemplo. Cuando un juez ordena que se allane, Figueroa Alcorta 7350, que es la sede de Ditela, por decirlo, vamos a poner un edificio privado semipúblico, si hubiera puesto Figueroa Alcorta 7345, el policía no puede decir, no, en realidad está mal el 7345, en realidad quiso poner 7350. Entonces, vamos a allanar. No, el allanamiento es nulo, ¿está bien? ¿Por qué? Porque violó las condiciones, los términos de la orden de allanamiento del juez. ¿Por qué? Porque el derecho no le da la atribución al policía de interpretar la orden del juez. El que tiene la atribución para interpretar es el juez, no el policía. Con lo cual, cuando yo quiero restringir la capacidad de interpretación y de actuación de una persona, le doy un contenido, le doy una orden en forma de regla. ¿Está bien? Entonces yo al oficial de tránsito no le puedo decir, ahora vamos a ver el caso, yo estaba manejando prudentemente. El policía no le va a importar, le va a decir, miren, no se podía ir a más de 60, usted iba a 65, tome la boleta, vaya a discutir, no sé si alguna vez le hicieron una infracción de tránsito, vaya a discutir con el controlador o con el juez de faltas. A él sí le puede decir que no hizo nada malo, pero a mí, yo le hago la boleta. Mi trabajo es hacerle la boleta, no puedo interpretar, no estoy habilitado para eso.
Esto no tiene que ser usado, ¿está bien?, para fundar lo que se llama como obediencia de vida, ¿está bien? Esta obligación de los escalafones en general inferiores de una administración de cumplir órdenes, ¿está bien?, tiene un límite, que es la violación abierta de principios constitucionales básicos. O sea, si se le ordena a la policía torturar a un detenido, el policía no puede cumplir esa orden por más que no esté capacitado para interpretar la Constitución, ¿está bien? Porque el policía sabe que esa orden es ilegítima, ¿está bien? Pero dentro de las órdenes legítimas, como por ejemplo hacer cumplir la ordenanza que impide entrar vehículos, bueno, en principio no es que el guardiaparque está violando un deber o una norma constitucional clara, ¿está bien?, que le impide torturar a alguien que está en el parque, ¿está bien? Con lo cual, en principio el guardiaparque hace cumplir la norma. Si el juez le dice, déjela entrar, bueno, la deja de entrar, pero mientras no... Hay también muchos casos. Por ejemplo, no se puede entrar con animales a un restaurante. Regla. Entonces viene un chico de 5 años con un pececito en una bolsa. ¿Puede entrar o no puede entrar? Después viene otro con un perro. ¿Puede entrar o no puede entrar? Y después viene otro que es un ciego, que viene con un lazarillo, con un perro. ¿Puede entrar o no puede entrar? Le van a dar... Ustedes son el dueño del bar, y ustedes dijeron, no se entra con animales. El conserje, ¿ustedes le van a dar la atribución al conserje de decidir cada caso, o van a exigir que la decisión la tengan ustedes, que son los dueños del bar, los que pusieron la regla? ¿Se entiende? El problema de las reglas y los principios y de los ámbitos de decisión que el ordenamiento y el sistema jurídico determinan. Quizás no soy claro, por eso les pregunto. Trato de dar ejemplos para hacerlo más claro posible. Volviendo al caso de la silla de ruedas. Entonces, ustedes son el juez, la jueza. ¿Cómo fundar? ¿Qué decidirían y cómo lo fundarían después de todo lo que vimos? Pato se quedó pensando. Yo lo que hice, que fue como lo fundé en el trabajo, usé para el caso de la silla de ruedas, puse que discriminaba a la Convención contra la Discriminación de Todas las Personas, que tiene, no me acuerdo si era así el nombre, que tiene jerarquía constitucional, y entonces puse que interpretar que la silla de ruedas estaba dentro del concepto de vehículo para la norma sería inconstitucional. Claro, pero supongamos que no fuera un parque y fuera un polígono de tiro de la Policía Federal. ¿También considerarían que está discriminando a las personas con discapacidad? O por ejemplo, pongamos que fuera una pista de atletismo, donde no se puede entrar con vehículos. Hay algo más, o sea, no es suficiente. ¿Por qué lo están discriminando? Porque no le está permitiendo... Sí, gracias. Disculpa. Que le está negando el acceso a un lugar público sin ningún motivo que lo justifique. O sea, el problema, ¿dónde está, Ignacio? Vos bien lo decís. Que la discriminación es irracional. Bien, que no hay una justificación. El problema del caso de la silla de ruedas es que no parece haber una justificación para impedirle el ingreso al parque. De ahí viene que la distinción o la aplicación de la norma al caso concreto de la persona con discapacidad sea discriminatoria. ¿Se entiende?
no es por el mero hecho de que no se le permite entrar a un ámbito a una persona con discapacidad. Eso podría no ser discriminatorio, ¿está bien? Podría no serlo. Pero en el caso es claro, porque no hay, a nadie se le ocurre una razón para justificar eso. Salvo que ustedes digan, bueno, hay una razón, ¿está bien? Quizás no hay una razón para las sillas de ruedas no motorizadas, pero sí podría haberlo para las sillas de ruedas motorizadas. Y el efecto sería el mismo si hacen esa distinción, porque va a haber personas con discapacidad que no van a poder entrar al parque. ¿Me siguen? Pero una pregunta. Decime. Si la norma dijera que no se permite la entrada de vehículos, o sea, diría, no sé, de vehículos como silla de ruedas por tal y tal y tal motivo, ¿no sería discriminatorio? No, nunca una norma va a decir eso. ¿Está bien? Bueno, pero en el hipotético caso. En el hipotético caso. La norma siempre va a decir vehículos o lo que sea, o puede decir no se permiten vehículos y tener una cláusula que diga no estarán alcanzados por la prohibición las sillas de ruedas, los monopatín, ¿me explico? O sí, perfecto. Aquel elemento que no cause un perjuicio o no sea peligroso. Depende qué grado de amplitud le quieras dar al guardaparque para decidir quién entra y quién sale. En general, como querés evitar... Como querés evitar discriminación, ¿está bien? Querés evitar lo del portero del boliche que te dice que vos entrás y vos no por la zapatilla que tenés o el corte de pelo, lo que querés dar es una orden precisa. Entonces, no se puede entrar con vehículo. No, claro. Porque si vos le dejás... Bueno, no se puede entrar con algo que sea peligroso, qué sé yo. Bueno, ya el guardiaparque pasa a ser el dueño de la plaza, ¿está bien? Con lo cual, pero que la norma no haga esa precisión no implica que la norma no sea precisa. ¿Se entiende? ¿Pato? ¿Querés decir algo antes de pasar a la bici? Profe. Sí. ¿Quién habla? ¿Y tiene que ver con las lagunas axiológicas esto o qué? A ver. O sea, de tomar como relevantes ciertas propiedades que en realidad no lo son, o bueno, viceversa. Ponémelo en el caso, a ver. Claro, por ejemplo, no haber tenido en cuenta justamente a las personas discapacitadas, y yo creo que la laguna sería que sí se podría haber tenido en cuenta a las personas en vehículos como la silla de rueda. Claro, pero el problema que tiene la norma es que cuando hay una laguna, hay una situación no contemplada. A eso se le llama una laguna. Acá, lamentablemente, entre comillas, la situación está contemplada, está prohibido. El problema es que parecería, si uno interpreta, por ejemplo, si uno utiliza una técnica originalista, o sea, va al origen, a las razones de por qué se dictó la norma, las sillas de ruedas no habían sido un motivo para redactar el artículo, tampoco parecería que haya alguna razón subyacente de que justifique la regla en ese ámbito, ¿está bien? Y eso implica de que la norma discrimine a las personas con discapacidad. Ese sería como el razonamiento, si quiero, un posible razonamiento para resolver el caso. Okay. Pero no parecería que haya una laguna, porque si habría una laguna, habría una situación que no está contemplada y entonces hay que integrar la norma, por analogía, por ejemplo, con otra norma para saber si esa situación está o no alcanzada, que no es el caso, la situación está alcanzada. La otra es la que dijo Martina, considerar que no está alcanzada porque la silla de ruedas no integra el concepto de vehículo. Pero ahí tampoco hay un problema de laguna, sino que uno entiende concretamente de que no está alcanzado. Okay. Bueno, en la laguna uno no sabe, no hay una solución. Entonces la tiene que ir a buscar en alguna otra parte del ordenamiento. Es un problema de la aplicación normativa, que eso lo tiene en el texto de Nino, las indeterminaciones lógicas, las contradicciones, ¿está bien? Bien. No sé si... Sí.
Para mí, bueno, obviamente nosotros damos interpretación, control de constitucionalidad, objeciones, porque consideramos que todo esto está como bastante atado. De hecho, si ustedes ven uno de los textos de Garabela que tienen para la clase, trata tanto el tema de quién interpreta con cómo se interpreta. Y son dos preguntas que están, bueno, sumamente ligadas. Y también, y creo que lo que es un punto válido para pensar, que es lo que mencionaba Nicolás antes, que es con qué razones, o cuál debería ser las razones que acepta un juez a la hora de justificar o no su intervención, o ser deferente a los poderes políticos. Y creo que era Agustina la que mencionaba, bueno, se podría decir que entonces que la norma podría decir, bueno, hacemos esto para estos casos. Y Nico decía, seguramente eso no va a suceder. Pero después, obviamente, uno podría ir al diario de sesiones, a las versiones taquigráficas, o mismo en el juicio, el estado de Mambrú podría decir, no, estuvo bien no dejar pasar a la señora, porque por estas razones, estas razones. Y ahí hay una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es la labor del intérprete? ¿Qué es lo que debería hacer el intérprete? ¿Cómo se debería posicionar el intérprete frente a estas razones que nos da el Estado o quien está aplicando la regla? Entonces, y esto vamos a ver en las próximas clases, en igualdad, en razonabilidad, que, bueno, tiene sus problemas, tiene sus matices, pero en principio uno podría decir que el rol del intérprete podría ser el de la máxima deferencia hacia quien tiene las credenciales democráticas, y por lo tanto decir, bueno, si el Estado me da alguna razón razonable, alguna cosa que pueda hacer encajar la práctica con el texto de la norma, el rol del intérprete es ser deferente, dejar que los poderes políticos, los poderes democráticos, hagan como ellos quieran. O tal vez uno podría tener una visión un poco más comprometida, o una visión un poco más intervencionista de lo que debe ser el juez, y que no es simplemente ver si hay alguna compatibilidad entre estas dos cosas, sino empezar a ver, hacer un escrutinio más intenso, más estricto, sobre qué tipo de razones puede alegar, en este caso el Estado, Mambrú, sobre la legitimidad o la validez de no dejar pasar al parque, a la bicicleta o a la señora en silla de ruedas. Entonces, eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta. ¿Cuál es, qué tipo de razones va a aceptar el juez? ¿Cualquier razón o tiene que pedir razones muy específicas? Y eso también implica una posición frente a qué rol debe tener la política en la toma de decisiones y en, bueno, al final de cuentas, en nuestra vida y en nuestros derechos. Dejar planteado esto y vamos a seguir debatiéndolo, pero es algo que hay que tener en cuenta al menos. Bien, vamos al caso de la bici.